Semana Santa, justo vengo a visitar a mi gran ciudad de San Luis de Cañete. He recorrido, he encontrado algunos amigos como Pablo Manso, y también he ido al cementerio a dejar algunas flores. Y me encuentro con mi gran amigo Manuel Quiñones, el queridísimo Chiva de San Luis, uno de los extraordinarios jugadores que ha dado San Luis. Amigo ¿Qué? Chiva, sabes que San Luis es una de grandes deportistas. Tú, que has vivido más tiempo que yo acá en San Luis, tengo algunos nombres mejores que ha dado San Luis. Sí, para que no me da un gusto que fuimos a visitarnos como en aquellos tiempos cuando éramos infantiles y dentro de esos cachitos que comenzaron a salir, claro, estás tú, la verdad, buen jugador, porque sé que llegaste a El Espogó de Chalaco y saliste con Rodolfo Manso, también tuvo José Velázquez, ¿no? Mi persona, y en verdad que fue bastante bonito, importante. Hasta ahorita lo recuerdo como si fuera ayer, porque la verdad nunca se me fue tu imagen de mi retina ni en mi mente, porque pasaron muchos años cuando tú llegas después a San Luis y comenzamos en el 66. Y verdad, me siento contento siempre de que hiciste la cosa bien y por algo no estabas en Lima, ¿no? Callao, Chalaco, hoy. Y también tuviste la gran, porque fuiste un gran para mí. Estoy acá en San Luis cuando llegué, volví a jugar. Teníamos 14, 15 años, jugamos en la Liga de Primera de acá en San Luis con grandes jugadores. Y yo de acá te admiro, siempre te admiré porque eres un jugador extraordinario. Ya tenías, ya se escuchaba que la Alianza Lima te iba a llevar para de esa época para jugar. Pero sé que estuviste en el Deportivo Municipal, ¿qué nos cuentas de Deportivo? Estuviste como el Cholo Sopita en esa época. Sí, ¿para qué? Entonces, como le digo, tenía 19 años y me fui a buscar una suerte por Lima. Y por ahí me vieron en un interbarrio de Breña y me citaron para estar en el mundo. ¿Y para qué? No tuve la suerte de encajar, pero bueno, tuvo mala suerte de mi parte porque tuve problemas con la dirigencia del Deportivo San Luis y me negó en ese entonces bastante tiempo el pase. ¿Qué equipo más has jugado? Sé que jugaste para la Popular y... Sí, de Pillamengo a Cañete, claro, y no quería jugar por igual. Me nacía siempre por Independiente Cañete, aquella década del 71 hasta, creo que ha sido hasta el 83, creo. Sé que acá en San Luis han salido grandes jugadores como Adelfo Magallanes, que fue campeón como varios años, campeón con Alianza Lima y como entrenador cuatro veces campeón también. O sea, un brillante jugador. Tenemos la familia Manso, la familia Eugenio, la familia Rivadeneira, la familia Velázquez, los Villanueva, los Asca, muchas familias, los Quiñones, muchas familias de acá de San Luis que ha salido, sí. ¿No? Claro. Últimamente ha estado, que estuvieron Rodolfo Manso en la selección, sí. Después los Eugenio que estuvieron la U en la Municipal, ¿no? Sí, entonces claro. Muchos, José Velázquez en la Alianza Lima, entonces muy buenos jugadores. Yo sé que estás dirigiendo, estás entrenando a los menores de acá, sí. De Deportivo San Luis, cuéntanos qué. Sí, claro, mi manera y mi gusto siempre después que he dejado el fútbol y antes, siempre me gustó, o sea, por lo menos darle una idea, una guía de lo que en verdad nosotros poco y nada tuvimos. O sea, no me explicaba si los viejos eran egoístas o no sabían, digamos, enseñar, ¿no? Pero yo me voy por lo más recomendable. O sea, yo, con toda manera, dentro de todas las cosas, nosotros aprendimos de ellos. Y es por ello que yo pienso que nosotros salimos y levantamos un poquito más el juego de San Luis, de Cañete. Chiva, nosotros el pueblo del Callao te estamos muy agradecidos porque en honor al Atlético Chalaco
cantaste, compusiste unas letras para el Atlético Chalaco, que justamente está con el nombre Cañete, le canta al Atlético Chalaco, y está, se ve, se puede ver en YouTube, en internet. Yo verdaderamente, Chiva, también te admiro porque todo San Luis te quiere mucho y también te dedicas a, tienes un don, cantas, tocas, vaya, bueno, sí. Cuéntame de eso. Sí, bueno, eso sale, digamos, que siempre de chico he tenido esa perspectiva de ser alegre, de ser amigo, y eso me surgió mucho. Pienso que eso sale de sangre, de raza, ¿no? Y lo llevo hasta ahorita, pues tengo 10 años bien metido, pero yo recuerdo mucho, me gustaba siempre en el equipo que iba, alegrar, ¿no?, al equipo para poder salir y ganar. Mira, para la gente del Callao, a veces yo necesito unas anécdotas, pero yo quisiera que tú hacías un momento, ya le recites algo para charlar. ¿Podrías así momentáneo cantarle algo como al Sport Boys, que es, tú sabes que el Boys y Chalaco son dentro del Callao? ¿Podrías unas cuantas, no, una cancioncita de pequeña nomás? Bien, dímelo. Sí, una canción dedicada al Sport Boys. Pueblo Chalaco, un solo muchacho, con más de un chimpún, que arde de todos los lunes, por tanto chimpún, que duele por hoy. Este equipito porteño, que a fuerza de empeño, desde el Calichín, supo llegar hasta el fondo, y luego el galope, brillar en Berlín. Vamos, voy, quiero ver otro gol en tu score, y sentir el rugir, y decir chimpún Callao. Arriba voy, vamos Callao. Ahora, qué lindo, mira qué emoción nos da a todos los que sentimos un cariño inmenso por el Callao. Y Chiva, yo quisiera que des unos consejos para los niños y los jóvenes deportistas que quieren tomar como una carrera el fútbol profesional. Claro, ahora es momento, digo yo, como digo y siempre, ¿no? Cuando me di cuenta, para mí fue poco tarde, pero yo les aconsejo a cada niño, lo que tengo en mi academia, todo, que ellos saben, para poder triunfar hay que trabajar, hay que ser consciente, o sea, llevar una disciplina tremenda para poder triunfar, así como triunfa la poquita Barbán, Pizarro, todos ellos tienen que ser con esa disciplina. Si no hay eso, yo pongo, la verdad. Ahora San Luis ha aprendido, entiendo bastante en este sentido, porque tanto como yo, también ha venido José Velázquez, y cuando se ha hablado sobre los niños, él ha inculcado esta cosita que le estoy diciendo. Y ojalá que me sepa escuchar el resto para así llegar a un buen puerto como debe ser. Y usted sabe que la profesión más rápida, sí, cuidándose, como digo, disciplinándose, es el fútbol. Ese, ahí no hay el profesor, usted agarra y siempre digo, se dedica al fútbol 10 años, lo aprovecha bien y usted puede vivir su vida toda tranquila, usted y toda su familia. Muy bien, Chivita, es un gran honor nuevamente estar contigo. Tú sabes que nos amamos, nos queremos mucho, el deporte lo vivimos en la sangre, y aprovecho para, por intermedio tuyo, saludar a todo este pueblo lindo, deportistas, de grandes jugadores de San Luis de Cañete. Y sobre todo a los clubes como Deportivo San Luis y creo que Salaverry. Sí, Salaverry, claro. Los equipos, los buenos equipos. Entonces, sí. Chivita, es un gusto encontrarme contigo nuevamente y agradecer. Para mí también, gracias, hermano, una vez más. Bien, me despido momentáneamente nomás porque vamos a tener otra reunión muy bonita y siempre, Sánchez. Como digo, te estimo, te respeto y te quiero a ti, a toda tu familia, como siempre. Y me da un gusto, como a ti, tremendo, tenerte siempre y en un momento dado estar conmigo, estos niños en San Luis para ti. Sé que vas a aportar bastante para ti. Gracias, gracias, Chivita. Puerto Rico.